Audio Jungle. Entonces pueden observar que comenzamos con patada lateral. Vamos a trabajar una drop serie, realizan 10 repeticiones con 45 libras. Luego de eso bajan el peso a 35 libras y realizan 12 repeticiones más. Van a realizar un movimiento controlado, van a tratar de realizar lo más también eficiente posible el movimiento y luego de eso bajamos a 25 libras y realizan 15 repeticiones. Este ejercicio, pues ya saben ustedes que el objetivo es trabajar el glúteo mínimo. Hacemos lo mismo al otro lado 4 veces y luego pasamos al siguiente ejercicio, que es abductores. De igual forma trabajamos una drop serie, realizan pesado 10 repeticiones. Luego de eso pues bajan el peso, ¿verdad?, de una plaquita o dos, y realizan 12 repeticiones más. Traten, como siempre, realizar movimientos efectivos, movimientos completos, movimientos controlados. Y luego de eso bajan el peso nuevamente y van a realizar la técnica de 5 a 1, ¿ok? 3, 4, sostienen 2 segundos por lo menos, o 1, 2, 3, sostienen, luego 1, 2, sostienen, luego 2, 1, sostienen, y la última. Perfecto, 4 series de todo lo mismo y pasamos al siguiente ejercicio, desplantes, ¿verdad?, cruzados, 4 por 20, 20 van a ser en total, pero son 10 a cada lado, ¿ok? Este ejercicio debe realizarse con sumo cuidado. Yo lo recomiendo realizar con la consideración del pie que queda al frente. El pie que queda al frente siempre tiene que quedar con la punta apuntando hacia adelante, siempre. Luego de eso, una vez que se acomodan ustedes, entonces cruzan el pie. De esa forma también vamos a activar el glúteo mínimo. Y de paso les digo pues que el ejercicio anterior, abductores, es también para el glúteo mínimo. Realizan sus 4 series y pasan al siguiente ejercicio, peso muerto rumano. Ya en el peso muerto rumano vamos a empezar a activar el glúteo mayor y glúteo menor. 4 por 15, 15 repeticiones, suficiente, realiza un movimiento controlado de manera que podamos completar un tiempo de tensión de por lo menos unos 20, 30 segundos, por lo menos. Fíjense en la posición de los pies cerrados. No estamos trabajando con posición de pies abiertos porque se puede trabajar de las dos maneras. Entonces realizan un movimiento controlado, ya les decía. Lo fundamental en el peso muerto, ya lo he dicho muchas veces en muchos videos, es la posición de la rodilla y la posición de la espalda. Tienen que estar flexionando las rodillas y con la espalda recta. Ahora bien, cuando levanten ustedes, pueden realizar una presión al glúteo. Realizan sus 4 series y pasamos al siguiente ejercicio, que es elevación de cadera. En la elevación de caderas, noten, vamos a trabajar 12 movimientos completos más 15 bombeos. Los 12 movimientos completos, ya saben ustedes que en estos últimos dos ejercicios estamos tratando de activar lo que es el glúteo mayor y el glúteo menor. Por lo tanto, entonces vamos a realizar movimientos completos y movimientos parciales. El máximo peso que ustedes puedan levantar. Y después de esos 15, realizan sus 4 series y terminan.